Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hacer un video sobre un hecho de actualidad, ocurrió hace muy poquitos días, en el cual un policía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encontrándose de civil, abate un delincuente. Bueno, lo que vamos a hacer es un análisis del hecho completo, tanto de lo fáctico como de lo subjetivo. Vamos a analizar primero la parte balística, o sea, desde un punto de vista de un perito balístico, vamos a analizar el hecho, y después lo vamos a analizar íntegramente desde un punto de vista jurídico, seriamente. Les aclaro que es un video muy técnico y un poquito largo. Les digo, porque si quieren ver un video así con explosiones, sandías que explotan, no es el programa para ustedes. Ilustra la nota en este caso una Versa Thunder Pro, muy similar a la utilizada por el efectivo policial para darle muerte a este delincuente que ha tenido una gran resonancia en todos los medios, tanto nacionales como internacionales. Esto es una cosa particular que nada tiene que ver con análisis, es simplemente una reflexión. Cuando matan a un jubilado a trompadas para robarle la jubilación, cuando revientan a patadas, violan a una chica y después la cogotan, sale así, matan a un jubilado, violan y aparece una chica violada y muerta en un zanjón en no sé dónde. Ahora, cuando matan a un delincuente se para el país, ¿eh? Es una cosa, todas las vidas tienen valor. Pero muchachos, dejémonos de joder. Matan gente todos los días para robarle, nadie dice nada. Asesinan a mansalva y nadie dice nada. Ahora, muere un delincuente que estaba haciendo sus trapisondas y parece poco más que fuera el fin del mundo. Bueno, esa es una opinión personal. Vamos a hacer un análisis de lo acontecido y primero, antes que nada, vamos a ver el video de lo que ocurrió. Así que ahora vamos a ver el video puntualmente de qué fue lo que pasó. Presten atención porque después vamos a hacer un análisis sobre eso. Así que miren el video. Bueno, ahí analizamos el video, vimos lo que sucedió. Vamos a hacer una explicación de qué fue lo que pasó de acuerdo a los testimonios que hay en la causa y lo que ya se sabe, que ya está demostrado, o sea que no se discute. Iba un hombre y una mujer, el hombre era un efectivo policial, un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaba de civil, la mujer es su pareja, su novia, se desplazaba en una motocicleta, ya en horario de la noche, se dirigiera a un supermercado de la zona a hacer las compras, se le pone a la par, esto ocurre en un barrio del conurbano bonaerense, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, se le pone a la par otra motocicleta conducida por una persona de sexo masculino y un acompañante atrás. El acompañante este extrae un arma de fuego de tipo tumbera, lo que se denomina vulgarmente tumbera. Tumbera es como se denomina en forma vulgar, para la redundancia, a las armas de fabricación casera o irregular. Las armas de fabricación irregular en la Argentina se denominan tumberas, es así. Básicamente, generalmente consisten en dos cañas, uno que corre dentro del otro, no voy a dar datos específicos de cómo son, tienen un mecanismo de disparo un tanto precario, generalmente disparan cartuchos de escopeta, aunque hay algunas también que están preparadas para disparar cartuchos de revólveres, generalmente 32 o 38, pero la mayoría están hechas con un caño de 3 cuartos de pulgada y disparan un cartucho calibre de 12.70. Son armas extremadamente peligrosas, las del 12.70 son extremadamente potentes, tienen muchísima energía y obviamente son armas de uso prohibido, tanto porque son escopetas recortadas como por su fabricación irregular. Pero no hay que pensar que son armas que no son graves, son disparos de una 12.70, de una tumbera 12.70 a corta distancia, es un disparo absolutamente demoledor.
Bueno, la cuestión es que estos delincuentes intimidan, le apuntan a la cabeza al conductor de la moto, le dicen que detenga la marcha, que si no lo hacía lo iban a matar, que le iban a arrancar la cabeza de un tiro, textuales palabras. Esta persona detiene la moto, detiene la marcha, la novia se baja rauda de la motocicleta, el hombre lo hace dándole la espalda al delincuente, aprovecha la oportunidad para hacer lo que se llama un desenfunde disimulado y de entre sus ropas extrae un arma de fuego. Bueno, extraída que fuera el arma de fuego en forma disimulada, aclaramos que el arma que extrae es una pistola semiautomática marca Versa, calibre 9x19 milímetros. Exactamente, puede haber sido un arma similar a esta, puede haber sido o una Thunder o una Versa Thunder Pro o una TPR. Cualquiera de los tres modelos, a los efectos no hay diferencia. Y la munición era exactamente esta, MagTech 147 Grains, cono truncado. Esta es la munición que utilizó. Bueno, esta persona al descender de la moto, dándole la espalda al delincuente, gira sobre su eje, al tiempo que apunta con el arma, en una correcta posición de isósceles. El delincuente para este momento se encontraba ya sentado en la moto, tratando de ponerla en marcha para irse del lugar, con sus dos manos posicionadas sobre el manillar de la moto, sobre los comandos de la moto. El efectivo policial efectúa cuatro disparos en rápida sucesión, no llegan a ser doble tap, pero son de tipo par controlado. Efectúa dos disparos e inmediatamente después, muy rápido, dos disparos más. Los primeros dos disparos, y al mismo tiempo que se desplaza en forma lateral, de forma muy correcta, y muy técnica, muy bien hecho. Desde el punto de vista técnico estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista técnico del tirador, siempre apuntando en posición isósceles. Y los cuatro disparos impactan en la espalda del delincuente a la altura del torso. Torso, pero en en el tórax vendría a ser, pero ingresando por la espalda, para que se ubiquen más o menos donde sería, ¿no? O sea, todos los disparos ingresan en el torso del delincuente por la espalda, los cuatro disparos, dos y dos. El delincuente lo que hace unos movimientos cuando recibe los disparos. Hay que fijarse muy bien en el video, son imperceptibles desde el punto de vista del tirador por el ángulo. Si sí se ven cuando uno mira el video con mucho detenimiento, tres o cuatro veces, los percibe, que el delincuente acusa levemente los impactos en el cuerpo. Se baja de la moto sin presentar mayor dificultad. Y corre unos 25 metros, corre 25 metros alejándose del lugar, finalmente cae al piso y fallece. Yo no puedo decir si falleció corriendo y cayó al piso o si fallece y cae al piso. Eso tal vez se podría llegar a determinar en las pericias, si hay lesiones en las palmas de las manos, porque también puede haber sido que pierde la noción corriendo y cae al piso pesadamente, pero todavía estaba vivo. La cuestión es que el delincuente fallece. El otro delincuente que estaba conduciendo la moto de apoyo se da la fuga y se retira del lugar. Inmediatamente el personal policial llama al 911, pide apoyo. Bueno, de rigor, todo bien, sin mayor novedad. Bueno, ahora vamos a analizar la parte balística pura del hecho. Fíjense que saqué la pistola y puse un par de esposas, ¿eh? Así que esto se empieza a complicar. Vamos a analizar la parte balística. Bueno, ¿qué es lo que se ve? Como dijimos, el delincuente recibe cuatro disparos en un ángulo de 90 grados, aproximadamente a una distancia de unos 5 metros, pongámosle, más o menos esos son disparos técnicamente ideales. Los cuatro disparos ingresan en una zona importante, ingresan en el torso, el delincuente se baja y se da a la fuga. Vamos a analizar. Primero, ¿qué es lo que sucede? La munición cono truncado de 147 grains encamisada, full metal jacket encamisada, tiene, como ustedes saben, muy bajo poder de detención. La única diferencia que tiene contra la de 124, 125 grains es que es menos propensa a generar rebotes. Pero el poder de detención que tiene es extremadamente bajo. Yo he hecho varios videos hablando sobre poder de detención, los pueden ver si quieren, en la cual explico, primero, que toda arma corta es marginal y segundo, que el calibre 9x19 con munición encamisada tiene un escasísimo poder de detención.
Alguno me dirá, si hubiera tenido una 45. Bueno, ya analizamos el video del ingeniero que mata al delincuente en un disparo frontal a corta distancia con una 45 ACP. La bala de 45 bandea, atraviesa el blanco, eso que el delincuente era bastante robusto. El delincuente se va caminando tranquilamente, sale de la línea de fuego, se quita la gorra, se sienta y finalmente fallece. O sea, realiza un montón de actividades conscientes. Si hubiera tenido un arma y voluntad de lucha, le hubiera disparado al ingeniero. Misma situación se da ahora en este caso. Si el delincuente hubiera tenido un arma real y la voluntad de usarla, le hubiera respondido el fuego al efectivo policial y probablemente le hubiera lesionado, le hubiera quitado la vida, porque la distancia era muy corta y como vimos, el delincuente pudo bajar de la moto, que es una actividad absolutamente consciente, y correr 25 metros hasta finalmente caer. Si esa energía la hubiera utilizado de tener un arma de verdad para dispararle al policía, probablemente lo hubiera logrado herir de gravedad o incluso matar. Y dije de tener un arma de verdad y vamos a analizar ahora ese tema después en la parte legal. El tema del arma y el tema de la voz de alto, que siempre lo repiten y hay que analizarlo. El arma que tenía el delincuente a la postre se determina que era un arma de utilería, es decir, no era real, replicaba, intentaba replicar un arma de tipo tumbera, pero no era un arma real, no era ni apta para el disparo, ni tampoco se diseñó para que fuera apta para el disparo, simplemente se diseñó para intimidar. ¿Esto invalida la legítima defensa? No. Tal como lo he explicado con anterioridad, entra lo que se denomina legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa es aquella en la cual la persona que se defiende actúa en un error de tipo invencible, o sea, actúa en la creencia de que se está defendiendo, pero la agresión no es real, pero no por su culpa. Es el caso de que a usted lo amenacen con un arma de una réplica de esas de Airsoft o, por ejemplo, alguna cosa por el estilo. Uno no tiene uno de esos cuchillos que se utilizan de utilería, que se utilizan en teatro, que la hoja se retrae hacia adentro del mango. Uno no tiene cómo saberlo. Entonces la legítima defensa es válida siempre y cuando la amenaza sea creíble. Si usted lo amenazan con una pistola naranja de tipo galáctica, bueno, ahí se va a complicar un poquito más, ¿no? Estamos hablando de algo ridículo, ¿no? Un sable que sea tipo de la Guerra de la Galaxia se le va a complicar. Pero si es verosímil la agresión, está dentro de la legítima defensa putativa. Con respecto a la voz de alto, esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, efectivo de la policía provincial, está completamente regido por leyes de la provincia de Buenos Aires, ley 13482, artículo 13, inciso G, reitero, ley 13482, artículo 13, inciso G, en un momento toca puntualmente, dice que cuando el efectivo policial quisiera hacer uso de la fuerza o de arma de fuego, deberá advertirlo hacia la persona a la cual la va a someter. O sea, está obligado a dar la voz de alto. Pero a continuación dice que cuando llevar a cabo esto, o sea, dar la voz de alto, pusiera innecesariamente en riesgo su vida o la vida de terceros, o bien careciera de sentido, dada la circunstancia del hecho, el efectivo policial no estará obligado a dar la voz de alto. En este caso, claramente, no hubiera logrado nada porque había sido intimidado con un arma, ¿verdad? Así que haber dado la voz de alto, atento a lo que dice el mismo artículo 13, inciso G, lo hubiera puesto en peligro tanto a él como a terceros, decía a su novia, por ende no es algo legalmente exigible. Lo digo porque muchos medios de televisión repetían horrorizados que no dio la voz de alto. Bueno, la normativa hace esta excepción y esto se encuadra dentro de la excepción. Entonces acá tenemos una legítima defensa putativa, en principio, y que no hay obligación de dar la voz de alto por las circunstancias del hecho. Ahora bien, vamos a analizar el ingreso de los disparos y la situación. Eso lo vamos a hacer con mucho detenimiento porque al momento que el delincuente recibe los disparos, el delincuente tenía ambas manos apoyadas en el manillar, en el manubrio de la bicicleta, donde están los comandos de freno y embrague. Es decir, ahí, en ese momento puntual, no representaba un riesgo real para aquel que se defiende. Pero ahora tenemos que empezar a analizar el aspecto subjetivo del hecho, que es muy importante porque recién analizamos lo objetivo. Así que ahora vamos con eso otro. Bueno, en el tema del aspecto subjetivo, y por eso es que puse ahora dos viromes, porque esto depende mucho
de cómo uno lo escribe y lo justifique, vamos a analizar qué es el aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo, para ser claro, sencillo, está dado por lo que la persona pensó, sintió, la percepción, qué es lo que buscó, o sea, qué es lo que intentó lograr, si lo que hizo, lo hizo, qué información disponía cuando hizo lo que hizo, qué elementos tenía. Básicamente lo que analiza son las acciones como manifestaciones de la voluntad, ¿no? La acción como una manifestación de la voluntad, que es como se debe entender en el derecho penal. Entonces, básicamente lo que se analiza es qué es lo que pretendía hacer, en este caso el imputado, que vendría a ser el policía, qué información manejaba al momento, o sea, de qué información disponía y cómo, qué es lo que él pretendió o lo que él buscó. Bueno, vamos a analizarlo desde ese punto de vista, que es un aspecto sumamente importante, sobre todo para toda la escuela finalista del derecho. Bueno, vamos a empezar por el tema. Primero, el personal policial intentó efectivamente, o sea, buscó lesionar y o matar al delincuente. Sí, claramente sí, desde el momento que le efectúa cuatro disparos. O sea, claramente buscó al menos herirlo. La pregunta es la siguiente. ¿Estaba justificado al momento en que hizo eso? En una primera instancia uno podría decir que no. ¿Por qué no? Porque al momento en que le dispara, el delincuente no representaba una amenaza inminente para esta persona, por cuanto tenía ambas manos sobre el manillar de la moto y estaba de espaldas al efectivo policial. Ahora es donde entra la subjetividad. Desde la posición en la que estaba el efectivo policial y empieza a disparar, ¿qué es lo que él podía percibir? ¿Qué es lo que él veía? Recordemos que él se aleja de espaldas, dando la espalda al delincuente, extrae su arma estando de espaldas, gira sobre el eje y empieza a disparar. No había forma que él viera dónde estaban posicionadas las manos del delincuente al momento en que él empieza a disparar. Era absolutamente imposible que lo viera. Sí ve que claramente está de espaldas, pero no sabe cómo están ubicadas las manos y si todavía está empuñando el arma que él pensaba que el delincuente tenía. Eso ya lo aclaré antes, que es la legítima defensa putativa. Ahora bien, podemos discutir si él tendría que haber sido más frío, más evaluar mejor, pero volvemos al aspecto subjetivo. Recordemos que el delincuente lo amenaza a él y a la pareja, diciéndole que los iba a matar, que se frenen, que los iba a matar, que les iba a pegar un tiro. Lo cual, obviamente, genera un estrés, una angustia, una desesperación y nubla de alguna manera los sentidos. Muchos me dirán, bueno, es un policía entrenado. Sí, pero no deja de ser un ser humano. Uno puede ser el tipo más entrenado del mundo y así todo, nunca va a dejar de ser un ser humano. El factor humano siempre va a estar. Hay algunos jueces, fiscales y muchos periodistas que dicen, bueno, pero es un policía entrenado. Sí, ustedes pueden ver los pilotos argentinos que atacaban la flota inglesa en la Guerra de las Malvinas, que es gente absolutamente entrenada, innegablemente entrenada al mejor nivel mundial, de hecho reconocidos internacionalmente y cambiaron la guerra naval en el año 82 porque se cambió el esquema de guerra naval. Sin embargo, cuando uno le hace una entrevista, lo primero que dicen era, se me secaba la boca, tenía miedo, iba angustiado, por supuesto que iban angustiados y estresados. Lo cual no quiere decir que no lo puedan superar, pero la angustia y el estrés siempre va a estar. Y la angustia y el estrés siempre va a ser. Estaba para esta gente que son reconocidos a nivel mundial por haber hundido buques de última generación, incluso a veces con aviones de la década del 50. Con más, estoy sacando el tema de los Exocet y los superestándar de la Armada. Estoy hablando puntualmente de los A4Q y los A4 de la Fuerza Aérea y los A4 de la Armada. Pero bueno, imagínense un policía en esta situación. Aparte, hay que entender el contexto. El piloto cuando se sube al avión va a combatir. El policía cuando se subió a la moto con su novia iba a ir a hacer las compras al supermercado de la zona. No estaba reseteado su cerebro para combatir. Pasó de estar manejando la moto con su novia, yendo a hacer las compras y pensando qué es lo que tenía que comprar,
a de golpe tener que operar un arma de fuego en esta situación. Esto que yo digo, que es algo que parece que es menor, es muy importante, porque es lo que hace al aspecto subjetivo. O sea, la persona cuando se defiende, ¿en qué situación estaba? ¿Estaba arriba de un patrullero compenetrado sabiendo que iba a entrar un allanamiento preparado? ¿O es un tipo que estaba de franco, yendo al supermercado con la novia a hacer las compras? Por ahí estaba pensando que tenía que comprar, no sé, un paquete de fideos o un kilo de, no sé, de asado, no lo sé, o una mayonesa o una mostaza, no lo sabemos. Pero claramente estaba haciendo otra cosa y pensando en otra cosa. Esto es muy importante porque hace al aspecto subjetivo. Cuando el efectivo policial le dispara al delincuente, le dispara cuatro veces. ¿Le dispara cuatro veces para asegurar el resultado muerte o le dispara cuatro veces porque no sabe si le pega porque el delincuente no acusa el impacto y se va corriendo? Otro hecho fundamental a tener en cuenta. El efectivo policial le dispara cuatro veces porque el delincuente en ningún momento acusa el impacto. El delincuente se da a la fuga a pie y corre 25 metros. O sea, el policía no tenía cómo saber que había impactado en forma positiva en las cuatro veces. ¿Se entiende lo que estamos analizando? Esto no es balística, esto es derecho propio. Derecho puntualmente, estamos analizando la situación desde un punto de vista subjetivo del derecho. Ya lo hicimos desde el punto de vista objetivo, esto desde el punto de vista subjetivo. O sea, el personal policial cuando le dispara cuatro veces, siempre pensó que nunca había pegado porque no vio ningún efecto visible del impacto de las balas en el cuerpo del delincuente. Otro aspecto a tener en cuenta. En la carga emotiva de estar acompañado con la novia, que de alguna manera es una responsabilidad, eso también afecta mucho, eso también afecta mucho, no es lo mismo estar solo, no es lo mismo estar con otro efectivo policial, a estar con la madre, con la novia, con la hermana, con la prima, con el sobrino, no es lo mismo. La carga emotiva es mucho más por la responsabilidad que siente aquel que se defiende, no solo por su vida, sino por la vida, en este caso, de su pareja, de su novia. Yo no sé si por su cabeza no pensaba, si me descubren que soy policía, me matan y la violan y después la matan a mi novia. Es muy probable que lo haya pensado. Sabemos que al policía, si le descubren el arma, inmediatamente lo matan. Eso es una realidad innegable, nadie lo va a negar a esta altura. Entonces, sigamos analizando. El efectivo, cuando se da vuelta, no ve que el delincuente tiene las manos en el manillar. No tiene cómo verlo. Primero, porque cuando él se da vuelta con el arma en la mano y porque el delincuente estaba de espalda. O sea que es absolutamente imposible que vea la posición de las manos. Tenía una alta carga emotiva a raíz de las amenazas reiteradas de muerte que le había efectuado el delincuente mientras que lo amenazaba y le apuntaba con el arma a él y a su pareja. Eso también es muy importante. Tenía un estrés extra por la presencia de su pareja, una mujer joven que se encontraba junto a él. Estaba estresado por su condición de policía, sabía que si le descubrían el arma, lo iban a matar. También es una cuestión a favor. Efectúa cuatro disparos sin saber, en la creencia de que nunca había impactado ninguno, porque él ve salir corriendo al delincuente como si nada. No es que el delincuente con los dos primeros disparos cae al piso, él se acerca y lo remata de dos tiros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí sería distinto. Si él se acerca al delincuente ya indemne en el piso y lo remata de dos tiros o de un tiro, es una cosa. Ahora, él efectúa cuatro disparos en la creencia de que ninguno de los disparos dio en el blanco. Por eso ahora entienden por qué las virome, porque esto es lo que vos tenés que escribir. Entonces, todo esto hay que entenderlo y ponerlo en un contexto, porque todos los hechos delictivos, todos los hechos que se investigan ocurren en un contexto. Siempre hay que entender el contexto en el que ocurre y analizarlo dentro de ese contexto. La multiplicidad de agresores. Eran dos delincuentes, él era uno solo. Había uno que manejaba la moto y el otro que desciende, que era el más agresivo. Después hay que analizar cosas extras que él no las podía saber, pero son a tener en cuenta. El currículum, para decirlo elegantemente, porque en realidad es el prontuario que tenía el delincuente, no es que era un muchacho que de golpe le agarró ganas de salir a robar y siempre había estado en misa repartiendo no sé, las hostias o pasando no sé qué cosa. Era un terrible delincuente, como bien dijo su familia. Era un tipo que tenía infinidad de entradas por robo calificado, por lesiones, por amenazas, venta de drogas. O sea, era una persona que tenía un abultado
prontuario y evidentemente era un delincuente, se dedicaba a delinquir. O sea, era una persona verdaderamente peligrosa que tenía varias entradas por robo con armas, lo cual demuestra que era una persona acostumbrada a utilizar armas. Por otro lado, no es menor los dichos de la familia de este fallecido. Que sos un rechorro, que moriste en tu ley, que sabíamos que es un re ladrón, viva, que te felicitamos porque sos un gran ladrón, lo cual no hace más que reforzar la condición de delincuente peligroso de la persona fallecida. No lo digo yo, lo dice su propia familia. Así que la realidad es que uno lo que tiene que analizar es en un contexto general. ¿Cuál es mi más sincera convicción? Yo creo que estamos en una situación justa de legítima defensa, analizando todos los aspectos que les he dado. Como muchísimo podría ser un abuso en la legítima defensa que prevé la pena para el homicidio culposo, pero yo creo que nos encontramos en una legítima defensa si lo analizamos en un contexto. Desgraciadamente, a veces las cosas se politizan, empiezan a decir cualquier barbaridad, pero los hechos son lo que son y deben ser analizados como son. Y esto debe ser analizado así, dentro de un contexto. Fue un hecho desgraciado que este hombre no buscó, este hombre no deseó, no estaba esperando que le suceda y dentro de la creencia de que su vida peligraba, actuó de la mejor manera posible o que se podría haber esperado. Ese es el análisis final. Me gustaría que lo analicen, comenten. Para mí se encuadra raspando, raspando en una legítima defensa. Y cuando digo raspando, digo que hay que justificarla muy bien. Siempre hablando de las leyes argentinas, media, bueno, en Texas, en Arabia Saudita, no sé. Yo les hablo de las leyes de la Argentina y de las leyes de la provincia de Buenos Aires. No me vengan con comparaciones con marcos legales que no son los nuestros, porque ustedes lo juzgan con las leyes argentinas y de la provincia donde ustedes viven, no lo van a juzgar con las leyes de Texas. Entonces no me pongan ejemplos que no van. Así que este es el análisis. Si les gustó, compártanlo, analícenlo. Aquellos que conocen algo de derecho lo pueden analizar también. Me gustaría que lo enriquezcan más. Y nos vemos. Ah, antes que me olvide, fue muy linda la reunión que hicimos con Alutara, que se hizo en el Centro Cultural Tótem. Lamento los que no vinieron, muchos vinieron. Hubo importante presencia de un partido político. Vamos a decirlo, porque fue el único que se hizo presente pese a que invitamos a un montón de partidos. Se hizo presente gente del Partido de la Libertad Avanza, de Ramiro Marra de CABA y del Partido Libertario también de CABA. Fueron los únicos que se hicieron presente. Después hubo una discusión prácticamente en vivo con el señor Martín Tetaz, conocido de Sarmista, que dijo que nosotros se le ofreció hacer un debate en vivo, el presidente de Alutá le ofreció un debate en vivo, si quería, o que elija el lugar y se hacía un debate, por supuesto que no, al momento no lo quiere aceptar, dice que no, que no lo va a hacer. Bueno, él tiene la oportunidad de de debatir, se le dio la oportunidad que quisiera de agarrar el micrófono y decir lo que quiera, y ya digo, los únicos que se hicieron presentes fueron los de el Partido Libertario y la Libertad Avanza. Todos los demás partidos, ninguno se hizo presente. Incluso yo esperaba que venga gente del partido de Demos, no vinieron. Yo esperaba que venga gente de Patricia Bullrich, se los invitó especialmente, no vinieron. Por supuesto, la gente de La Reta no va a venir. Y del kirchnerismo o del peronismo tampoco vino nadie. Así que esta es la realidad. Y como dijo el general Perón, señores, la única verdad es la realidad. Si les gustó el video, denle un like. Nos vemos en la próxima.